acompañando a la Federación Ciclista de Tacuarembó, que le damos la bienvenida acá por la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, y bueno, con una nueva fecha de los campeonatos nacionales que van a estar por acá, si Dios quiere, por Tacuarembó, y que seguramente se va a vivir una gran fiesta. Y de paso, felicitar a esta federación que hace un trabajo espectacular y formidable bueno, en nuestro departamento. Así que bueno, el ciclismo una vez más está de fiesta. En el día de hoy hacemos el lanzamiento oficial de la Clásica del Norte, como siempre la hacemos en los meses de enero, conjuntamente con los campeonatos nacionales, tanto de ruta como de la crono. Es la fecha oficial, nacional, en donde aquí se define tanto en la crono, de acá sale el campeón nacional de crono, y de ruta el campeón nacional de ruta, para participar en la internacionalmente, a nivel nacional, así queda definido. Se va a realizar en dos etapas, que va a ser la crono el día sábado y la de ruta el día domingo. Un gran agradecimiento a la Intendencia Departamental, a Jefatura de Policía, a los compañeros Veraca, a la Policía Caminera y también a todos los que nos han apoyado hasta ahora, las empresas, a todos ellos. El itinerario se lo va a decir nuestro secretario, Helmer Aquino, de las dos fechas. Lo que solicitamos a todos las personas, el cuidado del circuito que se va a realizar desde la plaqueta allí por Avenida Jorge Valle hasta el polideportivo, que va a ser la llegada de la crono. Solicitamos que en el horario de 2 de la tarde hasta las 18 horas esté totalmente cubierto, que no haya interferencia, que los vehículos tengan paciencia. Y después en la ruta también solicitamos que todos los ciclistas circulen por la derecha, y el cuidado de los vehículos que pasen, que la Policía Caminera va a dar todo el apoyo para que se haya pasen lentamente para poder ellos poder circular. Esta fecha, estas dos fechas, este campeonato se realizó conjuntamente con la Federación de Rivera, la Federación de Tacuarembó y la Federación Uruguaya. Como verán, es una fecha muy importante en la cual van a participar 120 ciclistas, tanto junior como sub-23 y elites. Y también van a ver la cantidad de clubes que participaron hasta el día de hoy. Ellos estamos abocados ya, tema alojamiento, cena, almuerzo, todo eso ya está todo definido, así que está todo pronto, solamente para alargar.